Yuri, una buena, te cuento que Ford no ha abandonado a México, dio vuelta en U, y es que el presidente y director general de Ford en México, Gabriel López, anunció que abrirán dos plantas de producción de motores y transmisiones en Chihuahua y otra más en Irapuato. Es una inversión de $2,500 millones, ya la habían dado a conocer. Platiqué con el directivo y me dijo que la decisión de San Luis Potosí, esta cancelación de $1,600 millones, obedece a la tendencia de los mercados, aunque a mí particularmente me genera escepticismo porque todavía en noviembre defendían la decisión y son decisiones que se toman en tres años, no es sencillo. Más allá de ello, hay que festejar que hayan reiterado su confianza por México. Hablando de confianza por México, la inversión extranjera directa tuvo un retroceso de 5.8% el año pasado. En 2016 fueron $26,738 millones. Sin embargo, en el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, cuando ya sabíamos en dos de esos meses que Trump sería presidente, la inversión extranjera creció 17.1% en comparación anual. ¿Qué quiere decir? En mi opinión, que México tiene mucho potencial más allá de la coyuntura. ¿Qué significa el señor Donald Trump? Y a lo mejor la respuesta que buscamos se llama Propecia, que es el medicamento que utiliza para el pelo Donald Trump. Eso podría explicar muchas cosas. Pero por último, te cuento, Yuri, que Snapchat, esta red social muy divertida, anunció que va a buscar una evaluación en la bolsa de entre $19,000 a $25,000 millones. Hace una semana se había contado que estaría en $25,000 millones. Tal parece que la imitación a la que está sujeta por parte de Facebook a través de Instagram le habría costado a la compañía unos $3,000 milloncitos, Yuri. Así que, bueno, pues hay que snapchatear o instagramear porque ya cada día se parecen más. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Te veo al ratito en la última y nos vamos. Nos vemos al rato. ¿Tú usas Snapchat? Sí, poquito. Sí, yo no mucho, todavía más. No le agarro la onda. Sí. Mucho Twitter y mucho Facebook, pero deberíamos hacer Instagram un Snapchat también, al ratito en la última. Pero el Snapchat todavía no le agarro la onda. Pero al ratito me das una clasecita. Sí. Gracias, Rodrigo. Gracias.